Seguro que ti tamén pensas que a Ribeira Sacra ten motivos de sobra para ser Patrimonio da Humanidade e queremos que nos los contes na primeira edición do concurso que convoca la región. Co obxectivo de poñer en valor a Ribeira Sacra e a súa contorna, la región, en colaboración coa Xunta de Galicia, convoca a primeira edición dun concurso escolar para concienciar os máis cativos con esta zona da provincia de Ourense, fomentar a relación coa natureza e impulsar a creación literaria e artística dos escolares da provincia. O certame, dirixido a alumnos dos tres últimos cursos de educación primaria e de secundaria dos centros educativos ourensáns, ten aberto o seu prazo de inscripción ata o 31 de outubro a través da páxina web xornalescolar.laregión.es, mentres que a recepción de traballos será durante todo o mes de novembro. A partir de entón, haberá unha votación popular durante os primeiros 15 días de decembro e será o 16 dese mes cando se dean a coñecer os finalistas. Un grupo de expertos será o encargado de nomear de entre ese grupo os gañadores o 21 de decembro. As modalidades do concurso son tres: debuxo, redacción e podcast. Mentres as dúas primeiras son individuais, a terceira será grupal por aulas. Os participantes poderán presentar propostas ás tres categorías, sempre cando sexan traballos orixinais e en galego. A temática é libre, pero centrada no patrimonio, historia e riqueza da Ribeira Sacra. Os vencedores das modalidades individuais gañarán un reloxo smartwatch, mentres a aula vencedora do podcast gozará dunha xornada lúdica e deportiva na Ribeira Sacra a finais de curso. Estes nomes corresponderán con aquelas persoas que presenten uns traballos máis orixinais e creativos, nos que se valorará tamén a calidade técnica propia de cada unha das categorías. Os detalles das bases están disponibles no enderezo concursos.laregión.es. Non dubidedes en participar. Voltamos coa doutora Olga Fernández e os seus consellos para os pais dos máis cativos, que nesta ocasión serán sobre a tos e os mocos. Ola, queridos padres, hoy vamos a hablar de algo tan frecuente en esta época como son los mocos, la tos y la fiebre.
Muchos papás me dicen, ¿y cómo se contagian los niños que están con catarro y empiezan el cole y van con catarro? Bueno, pues efectivamente, en esta época, cuando llega el otoño, con el frío, sobre todo los cambios bruscos de temperatura, la lluvia, la humedad, el viento, bueno, pues llegando el otoño, el invierno, pues los niños y los mocos, es algo totalmente frecuente y totalmente normal. Entonces, cuando le digo a los papás, no os preocupéis porque los niños no se enfrían porque estén descalzos en casa o porque vayan un poco más desabrigados y en un momento haya cambio de temperatura. Los niños se contagian porque al llegar al colegio están, claro, encerrados muchos niños en un montón de clase, en una clase con muchos niños. Con lo cual, al respirar, pues hay muchos virus en el ambiente. El niño que esté acatarrado, por las gotitas que sueltan por la nariz, ya sea por un estornudo, por la boca, ya sea por la tos, ya sea por el material escolar que cogen del compañero, porque le hablan al compañero muy cerca. Entonces, todas esas gotitas que luego van al aire y se introducen en la otra persona que está al lado, eso es la forma de que se contagie, de que se produzca un catarro. En el ambiente hay muchísimos virus, puede haber hasta 200 virus. ¿Qué pasa? Que el virus del catarro, los más frecuentes y los habituales son el adenovirus y el rinovirus. Entonces, en esta época, ¿qué es frecuente? Pues es frecuente el catarro y el resfriado. Es una enfermedad viral, es una enfermedad leve, no tiene ninguna importancia, un poco incómoda, pero sin más. ¿Cuáles son los síntomas? Pues eso, estornudo, los ojos llorosos, mocos, los mocos van cambiando de color, primero son fluidos, después son espesos, luego a los padres les preocupa mucho cuando los mocos se ponen verdes, porque dicen, es verde, la infección es grande, necesita un antibiótico. No, estos son cuadros virales y nunca necesitan un antibiótico, salvo que se complicase, porque luego os voy a hablar un poco de lo que es la vía respiratoria superior, que es de la que vamos a hablar hoy. Y que es donde va a ser la causante de los catarros y los resfriados de lo que estamos hablando. Entonces muchas mamás me dicen, pero el moco, ¿de dónde les sale a los niños tanto moco? Pues a los niños les sale tanto moco del contagio y lo producen las vías respiratorias superiores. Entonces voy a contar cuáles son las vías respiratorias superiores. Es la nariz, que es la forma de contagio, con las fosas nasales que tenemos, la boca, y después tenemos la garganta, que sería la faringe. ¿Qué enfermedades tenemos en esta época? Pues cuando hay una inflamación de las fosas nasales, tendremos una rinitis. Cuando hay una inflamación de la faringe, tenemos una faringitis. En esta época también tenemos, es muy frecuente también una inflamación de la laringe, con esa tos perruna, ronca, con esa fonía. Entonces hablamos de una laringitis. Y cuando ya va al árbol respiratorio inferior, entonces estamos hablando de bronquitis, que ya los niños tienen pitos, tienen sibilancias, respiran a veces con dificultad, entonces ya estamos hablando de una bronquitis y ya son enfermedades respiratorias de vías inferiores. Ahora nos vamos a referir solo a las vías superiores. ¿Cuándo acontece sobre todo los catarros y los resfriados? Pues simplemente, a veces simplemente por dos cosas, que sería cuando baja al niño le baja la temperatura y cuando inhala las gotitas, pues del compañero de al lado. Pero hay una cosa que sí que os quiero decir, que los mocos, la tos y la fiebre es un sistema defensivo que nosotros tenemos frente a los microbios que van a entrar por las vías respiratorias superiores. Entonces es una defensa frente a los microbios que entran y que nos van a defender sobre todo de que no bajen al árbol respiratorio inferior, que no hagan bronquitis, que no hagan neumonía, porque se van a quedar en la nariz. En la nariz hay una mucosidad, hay una sustancia viscosa, que todo lo que inhalamos, ya sea polen, ya sea ácaros, ya sea microbios, cualquier tipo de gérmenes, entonces estos se van a quedar atrapados en la nariz, porque los mocos tienen unos cilios, unos pelitos que tenemos ahí que los van a envolver, se quedan ahí, ya no bajan al árbol respiratorio inferior, con lo cual es un mecanismo de defensa y que nos frena. Cuando los niños tienen mocos, ¿qué significa? Que el organismo está funcionando, porque vemos que está defendiéndose frente a esos gérmenes que se están introduciendo en nuestro cuerpo. Los síntomas más frecuentes que tienen los niños, pues es que estornuden, que tengan tos, que los ojitos estén llorosos, que tengan fiebre, que les duela la cabeza,
a veces tienen un goteo moco, tienen un goteo posterior, porque el moco baja la garganta, y a veces los papás dicen, es que parece que tiene flemas en la garganta, o les puede doler la garganta. A veces el niño entra por la consulta y ya le decimos, pero qué carita de catarro tienen. ¿Cómo debemos de evitar esto? Pues siempre con mucho lavado de manos, que es una cosa que siempre inculcamos y siempre decimos mucho, evitar que esté con otra persona que desde luego esté resfriada. Después evitar todo, tocar tanto en casa como en el colegio, pues los utensilios de casa, tanto de comida como de material escolar, como de juguetes con los que comparten y juegan, siempre estar correctamente vacunados, dar una dieta siempre equilibrada con mucha verdura y mucha fruta, sobre todo que contenga vitamina C. Y después muchos papás me dicen, ¿pero necesita un refuerzo de vitaminas? No, las vitaminas ya van en la fruta. Los niños no necesitan ni un refuerzo de vitaminas, ni eso va a evitar que cojan los catarros. Y por último deciros que un niño, los niños más pequeños, lógicamente, cogen muchísimos más catarros a medida que van creciendo, van teniendo menos catarros porque se van inmunizando, pero los niños cuando son pequeños van a las guarderías, van a los colegios, están todos en una clase cerrados, los virus campan a sus anchas, entonces es muy frecuente que cojan fiebre, que suele durar 2-3 días, mocos, que suele durar alrededor de una semana, y tos, que a veces puede durar hasta 2 semanas. O sea que papás tranquilos, que todo eso significa que el organismo funcione, que se está defendiendo contra un agente externo que nos está invadiendo. Bueno, pues eso es todo. Pois ata aquí chegamos co xornal escolar desta semana. Voltamos a próxima semana con moita máis diversión. Non faltedes. Chao.